Hoy os vengo a explicar algo muy importante, el tema de la desescalada, de esas cuatro famosas fases que nos han puesto, ¿no? Que si os dais cuenta, al principio esto parecía lo que era el circuito del Jarama, no hablaban más que curva y curva y curva y curva. Ahora hemos pasado al modo alpinista, es decir, hay una desescalada de la cumbre a la que hemos llegado y esperemos que vayamos poco a poco descendiendo y quitando estos momentos de dolor y sufrimiento que hemos tenido. Así que nada, voy a intentar explicar las cuatro fases a mi manera, con un toque de humor. Bueno, empezamos por la fase cero. Y es que tras una salida masiva de niños por parques y jardines, ahora ya podemos empezar a salir, a caminar y a hacer deporte de manera individual y a caminar en conjunto con una persona que viva contigo, es decir, con tu pareja, con tu mujer, con tu compañero de piso, con quien sea. Pero bueno, salir con cabeza, no haciendo cosas como la que me estoy imaginando ahora mismo. Que salgamos todos en plan maratón. En esta fase también los deportistas profesionales podrán empezar a iniciar su actividad individualmente. Es decir, nos vamos a tener que olvidar de los deportes de equipo por un tiempo, por lo menos por unos días. Otra cosa importante de esta fase es que los comercios, algunos comercios podrán abrir atendiendo individualmente y con cita previa. Es decir, que ya podemos ir de compras al más puro estilo Pretty Woman. Si durante estos 7 días nos portamos bien, toca la fase 1. Es decir, por fin podremos hacer reuniones sociales en nuestra casa. Me imagino mi casa hasta arriba, vamos, con más gente que en un botellón universitario. Eso casi seguro, porque tendremos ganas de juntarnos y de estar con los amigos. Hemos estado esperando toda la tarde, camarero. Bueno, también en esta fase ya abrirá el pequeño comercio. También podrán abrir las terrazas con un 30% de su capacidad. Es decir, habrá cerveza para una tercera parte de la población que quiere ir a un bar. Está claro que no sé hasta qué punto y cómo está el tema este con los hosteleros, que hay mucha polémica. Pero hay una cosa muy importante, que también podrán abrir hoteles y hostales a nivel local. Es decir, esto que parece una tontería, no es ninguna tontería. Pues salvará muchos matrimonios. Imaginaos 2 meses encerrados con la misma persona, la cantidad de discusiones, de problemas que puede haber. Pues mira, ya están abiertos los hoteles. Oye, ¿que no te gusta lo que hay? A dormir al hotel. También abrirán los locales de culto, es decir, iglesias, mezquitas, etc. Vamos, a ver, yo en el tema de esto no me meto. Van a abrir con limitación de aforo, un 30%. Sí que es verdad que últimamente en España a la iglesia va Dios y poco más. Pero bueno, ahí están, abiertas quedan. Lo que me ha llamado la atención de la fase 1 es que uno de los puntos es que volverá a abrir el sector agroalimentario y pesquero. Me he quedado muerto, porque yo llevo desde el 13 de marzo, ya sabéis que soy ingeniero agrícola, trabajando en la agricultura y no he parado. Pero resulta que ahora pone que se abren las actividades de estos sectores. Señores, ¿esto ya estaba abierto, no? ¿O es que yo estoy yendo a trabajar 2 meses jugándome aquí que me entre el virus y nadie me ha dicho nada? Pues no, yo creo que aquí en esto hay... Es que Pedro Sánchez a veces habla y no sabemos lo que dice, pero en fin, ahí lo dejo, está puesto en uno de los puntos. Se activará el deporte no profesional también, eso sí, sin contacto físico, es decir, ni vestuario ni nada, así que bueno, estarse tranquilos que no os va a pasar cosas como esta. Bueno, ya se abrirán también algún museo con un aforo limitado y también por fin, que es una cosa que a mí me produce un profundo dolor, podrá haber una ampliación de gente en los velatorios. Actualmente ya sabéis que cuando había un fallecimiento solo podían ir 2 personas acompañando a la persona fallecida. Pues no, ya se podrán abrir los velatorios y podremos despedir a la gente que ha sido víctima de este virus. Es una cosa muy importante desde mi punto de vista. Si durante estos 15 días superamos la fase 1, entraremos en la fase 2. En esta fase podrán abrir los restaurantes. Y una cosa importante, podrá la gente desplazarse ya a su segunda vivienda, siempre y cuando esté dentro de su comunidad, de su provincia, quiero decir, no su comunidad, dentro de su provincia. Madrileños, vuestra provincia es Madrid, no es Torrevieja, no es Almería, no es la Manga del Mar Menor, es Madrid. Así que... a la casa a la sierra, no moverse, a la casa a la sierra. Se abrirán también cines y teatros con aforo limitado
Y a la vez también, ojito, se podrá ir a cazar y a pescar. Ay, ya nadie pasará hambre. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Durante esta fase también habrán los centros educativos. ¿Para quién? Para la gente que esté preparando selectividad y para los menores de 6 años, para que sus padres puedan conciliar el trabajo dejándolos pues en la guardería, en la escuela, donde sea, vamos, donde los cojan a los niños. Muchos no querrán ir, pero es lo que hay. Se libran de 6 a 17 años, se libran de ir a la ¡aprobado general! ¡Madre, está liado! Los centros comerciales también abrirán con un aforo limitado y se reanudan las bodas. Ojito, que con la limitación de aforo de gente, en vez de bodas van a perder cumpleaños. Y si de nuevo somos buenos y cumplimos la fase 2 salvándola en 15 días, tendremos la entrada en la fase 3. La fase 3, la última fase, la que nos espera previamente a la vuelta a la normalidad. Hay dos cosas importantes en esta fase. Primero, que los restaurantes podrán abrir con un aforo limitado, sí, pero podrán abrir incluso sus comedores. Eso sí, yo me imagino las escenas de la gente yendo al restaurante separados por mamparas, al más puro estilo de la serie esta de Vis a Vis, ¿no? Cuando van a visitar a las presas a la cárcel. Pues yo creo que más o menos va a ser algo parecido, porque al final tendrán que adaptarse y poner mamparas. Esperemos que esto de las mamparas no sea como cuando aprobaron la ley antitabaco, que habilitaron bares para que pudieran fumar dentro del restaurante y al final, a los 2 días, dijeron, aquí ya no, esto no es, y la gente se gaste más dinero. Pero bueno, eso se verá. Sí que es verdad que también hay otra cosa, que se van a flexibilizar las salidas. Se van a flexibilizar las salidas. Mire, señores, lo hablo desde mi humilde canal de YouTube. Flexibilizar las salidas. Aquí la gente está haciendo lo que da la gana. Llevamos un día con la fase 0 y ya está la gente por la calle como si no hubiera mañana. Les da igual que pongan límites horarios, pero bueno, vamos a ver la flexibilización de horas, porque yo aquí la gente ya está haciendo lo que sale del nabo. Ojito, que en esta fase nos abren las discotecas y los bares nocturnos. Entiéndase, bares nocturnos, paf, no vaya alguno despistado y se piense que son otra cosa. Nos abren las playas. Yo tengo mucha suerte porque al estar en Almería podré acercarme a mi querido Cabo de Gata. Escuchad, escuchad. Y lo último de esta fase y más peligroso es el tema de las corridas de toros. Sí. He leído en lo que es el proyecto de fase 3 que la gente que vaya a ver un espectáculo taurino tiene que estar separada 9 metros cuadrados. Señores, yo creo que el gobierno está asociando esta gente que va a los toros con los que han ido a Vista Alegre, al meeting de Vox o algo así, porque es que no lo entiendo por qué tienen que estar más separados. Vale que queramos que se acaben los toros, pero joder, 9 metros tampoco, oye, que la gente que va tampoco creo que sea apestados. Pero bueno, yo... chitón en boca, que esto es... imagino que detrás de esta medida habrá algún estudio epidemiológico que dice que la gente que va a los toros tiene más probabilidad de contagiar. Entonces, yo ahí acato orden, que puede ser, ¿eh? Y bueno, chicos, esto es el vídeo de hoy. Ya está. Simplemente quería intentar explicaros con un poco de humor el tema este de las 4 fases. Que hay un cacao, porque es que nos explican las cosas... y no nos enteramos, pero bueno, yo tampoco sé si en este vídeo deja muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartir y suscribiros por ahí, que por ahí os podéis suscribir, que voy a subir vídeo todos los domingos, porque me he propuesto retomar mi carrera youtuber personal, bloguera o lo que sea, y os cuento mi vida, que me encanta compartirla con vosotros. Os quiero.